es esto? Seguid excavando. Quiero artefactos raros, no baratijas inservibles. ¿Vas bien? Me alegro.
Una oficial imperial intentó ocultar una reliquia aquí. Hubo un derrumbamiento. Quedó atrapada y no logró escapar. ¡Ya me ocupo! Estoy bajo una excavación imperial. Llegaron más lejos de lo que creíamos. No tenemos tiempo para eso. El Imperio te ha identificado como el Jedi de Braca. Están buscando la Mantis mientras hablamos. ¿No podéis mover la Mantis? Es demasiado arriesgado encender el motor. La descarga de energía llamaría la atención en el acto. Volveré lo más rápido que pueda.
Acabaré con esto rápidamente. ¿Qué hemos encontrado? Yeah.
conseguir un tiro limpio. ¿Soy el último? El Jedi es rápido. ¡Toma esto! ¡Deja de intentar huir! Eres rápido, eso lo reconozco. Abatieron al comandante con una espada láser. Esto necesita energía.
Vaya, qué útil. ¿Qué hemos encontrado?
Cal, nos dispara un caminante y nuestras armas no funcionan. ¿Es él? Dile que más vale que salga Echan. Esperad, voy para allá. ¿Puedes ayudar con esto? Vuelve aquí. ¿Algo que podamos usar? ¡Jedi!
¿Cómo te sientes, BD? Bien, me alegro. ¡Qué espectáculo, chaval! ¿Cómo te mueves de bien, eh? ¡Ja! Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano. Hallé la tumba de un sabio cefo. Está claro que usaban la fuerza. Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece. No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado. ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los cefo viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Buki, Tarful. Quizá le encontremos. Kashyyyk. Mira, la cosa está muy fea ahí abajo. El Imperio les está dando a esos Wookiees, pero bien. Pues a prepararse para luchar. Creo que te va este estilo de vida. Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza. Recuerdo que dijiste que te agobiaba. Bueno, todavía no me he muerto. Prefiero no hablar de eso. Sí, vale. Lo entiendo. Más de lo que crees. ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga y los soldados clon nos traicionaron, mi padawan y yo reunimos a niños Jedi y nos escondimos. No duramos mucho. Una patrulla imperial nos iba a descubrir, así que intenté que se alejaran de mi padawan, de Trilla. Ella se quedó escondida con los niños, pero me capturaron. Y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo querían saber sobre Córdoba. ¿A dónde había ido? Pero escapaste. Sí, durante un motín. Vi la oportunidad y la aproveché. Pero casi me doblegaron. Desde entonces no soy la misma, Cal. Tu padawan... ¿sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No podemos dejar que el sacrificio de los demás sea en vano.